Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Olvera Gracia. Soy profesor de la materia Tecnología con énfasis en confección del vestido e industria textil de la Escuela Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara. El día de hoy vamos a ver las puntadas básicas que estamos trabajando en el proyecto y cómo se debe de armar el folder de evidencias. Para hacer nuestro muestrario de puntadas básicas, principalmente necesitamos tela. ¿De qué tipo de tela? Cabeza de indio o manta, que son las telas más baratas que hay. En esta ocasión traigo un pedazo de tela de manta, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con esta tela? Esta tela primeramente vamos a trazar rectángulos, ¿sí? De 21 centímetros por 28 centímetros. ¿Por qué de este tamaño? Porque este es el tamaño aproximado de una hoja tamaño carta. Ya que trazamos los rectángulos de 21 por 28, ¿qué vamos a hacer? De la parte superior hacia abajo, vamos a marcar 2 centímetros de este lado y 2 centímetros de este lado. Esto lo hacemos con una regla y trazamos una raya. Ok, esto lo hice con pluma, pero cuando se van a marcar las marcadas sobre la tela, se debe de hacer con un gis especial que se llama greda, es un gis especial para telas. Lo hice con pluma para que se vea bien, ¿sí? Entonces marcan 2 centímetros de la parte superior hacia acá, y a partir de aquí van a rayar la tela con 1 centímetro de distancia. ¿Cómo les debe de quedar su tela? La tela les debe de quedar de esta manera. Esto lo deben de hacer con lápiz, ¿sí? De una manera muy tenue, apenas y que ustedes alcancen a ver la línea. Esto para que podamos empezar a hacer nuestras puntadas. Ok, entonces vamos a tener una tela rayada en sentido horizontal. Muy bien, ya que tenemos las telas cortadas y las telas rayadas, ¿qué procede? Procedemos a enhebrar la aguja. Tenemos nuestro hilo, en este caso vamos a usar un hilo que contraste con el color de la tela. En este caso tenemos una tela clara, vamos a usar un hilo negro para que haya un perfecto contraste. Habíamos visto en clase la longitud adecuada del hilo, ¿sí? Entonces habíamos visto que eran aproximadamente 45 centímetros. ¿Sí? En este caso voy a usar hilo doble, entonces aproximadamente voy a cortar 1 metro de hilo. ¿Cómo lo voy a cortar? Lo voy a cortar en sesgo. Ahorita les explico en el pizarrón cómo es en sesgo. Corto mi hilo en sesgo. Esto es de esta manera. Vamos a suponer que yo tengo mi hilo, ¿sí? Y la tijera no la voy a pasar así. Así no. La tijera la voy a pasar inclinada, ¿sí? Para que sea el corte en sesgo, así. Entonces, si yo corto así, voy a cortar en sesgo y voy a tener una punta sobresaliente en el hilo. Entonces, esa es la manera adecuada de cortar el hilo. Ya que tenemos cortado el hilo, vamos a proceder a enhebrar la aguja. Ponemos un poco de saliva en la aguja. Y enhebramos la aguja. Ya tenemos nuestra aguja enhebrada. Hacemos un pequeño nudo al final del hilo para que no se vaya a zafar. Y aquí tenemos un, aquí
aquí tenemos un pequeñito problema. Esta aguja que estoy usando la ensarté muy fácilmente, pero es porque el ojal de la aguja es muy amplio, es muy grande. Hay agujas más pequeñas, más delgadas, que su ojal es más pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero enhebrar una aguja con ese tipo de ojal? Evidentemente, se me va a dificultar el enhebrado. Entonces, aunque ponga poquita saliva en el hilo, es muy complicado. Bueno, en este caso no fue tan complicado, lo hice rápido, ¿sí? Pero para ustedes, alumnas que apenas van en primer año y segundo año, ¿sí? Este tema es para las alumnas de primero y segundo año con su muestrario de puntadas. Cuando esto pasa, nosotros tenemos un un ensartador. Bueno, ahorita lo buscamos. Esto se hace con un ensartador. ¿Sí? Aquí lo tenía. Ya no vi dónde quedó. Bueno, esto se hace con un ensartador de agujas. Ya que tenemos las telas rayadas, vamos a empezar a hacer nuestra primera puntada. ¿Cuál es nuestra primera puntada? Nuestra primera puntada es el hilván sencillo. Esta puntada sirve para unir provisionalmente dos telas, ¿sí? Entonces, esta puntada es la más sencilla, es la puntada básica, pues más básica. ¿Cómo vamos a comenzar? Tomamos la tela y aproximadamente a medio centímetro de la tela, ¿sí? Y la raya, vamos a empezar a pasar la aguja por abajo. La pasamos. Vamos a hacer puntadas aproximadamente de un centímetro, son puntadas grandes, porque solo van a unir la tela de manera provisional. Esa es la finalidad de esta puntada. Entonces, fíjense cómo va quedando. Son puntadas grandes, un centímetro aproximadamente. Entonces, así continuamos. Así continuamos, vean la puntada. Puntada grande, ¿sí? Y equidistante, ¿sí? El mismo espacio que tomo, el mismo espacio que dejo, ¿sí? Entonces, esta es la puntada de hilván. Y en su muestrario debe de quedar de esta manera. Este es un muestrario de una alumna de primero. Se debe de ver así. Se debe de ver así su muestrario. Puntada de hilván. Este es un muestrario de una alumna de primero y este es un muestrario de una alumna de segundo. Bueno, este es exactamente este. Este es el muestrario de una alumna de segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que completar la puntada hasta un centímetro antes de que se acabe la línea, nos pasamos a la otra línea y continuamos hasta llenar toda la muestra. Después viene la puntada de hilván de modista. Esta puntada de hilván de modista, como su nombre lo indica, la utilizan los modistas por su gran utilidad y seguridad. Esta puntada difiere del hilván sencillo solo en que va a ser una puntada grande. Y dos pequeñas. Entonces aquí va una puntada grande y dos pequeñas. Entonces empezamos puntada grande, dos pequeñas, puntada grande, dos pequeñas, puntada grande. Este es el hilván de modista. Y se debe de ver algo parecido así. ¿Sí? Grandes, pequeñas. Muy bien. La siguiente puntada
es la puntada de punto atrás. Esta puntada se usa para bordados y adornos. ¿Esta puntada cómo se hace? Voy a tomar el hilo hasta aquí. Ahora voy a tomar el extremo de la muestra y empiezo a hacer un hilván, pero aquí en esta parte hago un hilván pequeño, muy pequeño. Ese es un hilván. Después me voy hacia atrás, por eso se llama puntada hacia atrás, con hilvanes pequeños, y del derecho se forma una línea continua. Entonces son hilvanes grandes por el derecho, se forma una línea continua, y por el revés se ven hilvanes pequeños. ¿Sí lo ven? Hilvanes pequeños por el revés, una línea continua por el derecho. ¿Y esto cómo se ve ya en sus muestras? Esto se debe de ver así. Son líneas continuas. Y son hilvanes pequeños por el revés. Muy bien. La siguiente muestra. Bueno, cuando ya terminen de hacer una puntada, hay que rematarla. En este caso la voy a rematar de este lado. ¿Cómo vamos a rematar una muestra? Esto para que no se deshile. Vamos a suponer que tengo el hilo y faltan más o menos aproximadamente 10 centímetros para que se me termine el hilo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a rematar para que no se deshile. Pongo mi dedo así, hago un círculo entre la puntada y por este circulito paso la aguja y ahí se va a formar un nudo. Con este remate es suficiente, pero si queremos asegurar, podemos hacer un doble remate y volvemos a hacer lo mismo y pasamos por en medio del circulito. Entonces cortamos la aguja. Le vuelvo a hacer un nudo. Y ahora lo que vamos a hacer es la puntada de festón. Esta puntada de festón se puede usar como costura normal o como remate decorativo. Empezamos así. Paso la aguja por abajo. Ensarto la aguja. La paso por la línea superior. De una forma equidistante, más o menos de un centímetro, vuelvo a pasar por abajo, saco por la parte superior, pero fíjense bien aquí, si yo jalo el hilo directamente, lo que voy a hacer es una diagonal. Aquí, esta puntada tiene la característica o la cualidad de que el hilo siempre va a pasar por atrás de la aguja. Van a ver ustedes el tipo de puntada que se forma. Vuelvo a pasar por abajo, saco por arriba, el hilo siempre por abajo o por detrás de la aguja. Y fíjense cómo se va formando. Ahí ya formé una M. Entonces, si esto lo hago continuamente, esto es lo que voy a tener. ¿Sí? ¿Y cómo se ve ya en el muestrario? En la muestra terminada. Aquí la tenemos. Aquí en este caso lo hicieron las líneas verticales. Pero no se deja de ver una buena puntada. Por el derecho tenemos este tipo de terminado y por el revés se debe de ver puras rayas.
Muy bien. Entonces, ¿por qué les dije que las rayas deberían de ser 2 centímetros hacia abajo a partir de la parte superior? ¿Por qué? Porque todos los folders traen unos orificios, ¿sí?, de este lado para broches vacos. Entonces, los muestrarios deben de quedar en la parte superior. Aquí se le debe de meter un broche vaco. ¿Y qué hacemos con las muestras terminadas? Las muestras terminadas también las vamos a perforar para que entre el broche vaco. Entonces, nosotros aquí perforamos, ¿sí? Y una vez perforada la muestra, ya la podemos nosotros colocar en su broche vaco y colocarla en su folder. ¿El folder cómo va? Aquí lo pusieron en la parte, en esta parte. Debe de ir de esta parte, la parte superior. El folder debe de ir forrado como ustedes quieran, como ustedes gusten, ¿sí? Pero debe de traer su nombre, la materia, el profesor, ¿sí? Así como este, miren. Este folder lo forraron. Este va a ser nuestro folder de evidencias, ¿sí? Esto para el primer bimestre. Entonces, eso sería todo y nos vemos en la próxima cápsula de TVDGS. Muchas gracias.